la Virgen quiere que fundemos una sociedad. Nos llamaremos salesianos. Pongámonos bajo la protección de San Francisco de Sales. El primer oratorio fundado por Don Bosco se llamó San Francisco de Sales. Y el primer templo que Don Bosco mandó a construir fue dedicado a San Francisco de Sales. ¿Pero quién fue San Francisco de Sales? ¿Por qué Don Bosco lo admiraba tanto y lo eligió como modelo y protector? San Francisco de Sales fue un obispo que vivió en Annecy, al sur de Francia. Nació en 1567 y murió en 1622, unos 200 años antes que Don Bosco naciera. San Francisco, siendo sacerdote, trabajó por la conversión de los protestantes de forma incansable con creatividad, caridad, amabilidad y buen trato. Gracias a su especial forma de ser, sus predicaciones se hicieron famosas y aumentó el número de los que regresaban a la Iglesia Católica. Sus catequesis eran tan interesantes que los pobladores recordaban con cariño el catecismo del obispo, incluso varios años después de su muerte. Su bondad era extraordinaria, tanto que la gente comenzó a decir: "Si Francisco es así de bondadoso, ¿cómo será bueno Dios?". Debido a sus sabios escritos, el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1878, llamándolo doctor de la amabilidad. Para Don Bosco, Francisco era su inspiración. Antes a su ordenación sacerdotal, hizo este propósito: que la caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo momento. Nos pusimos bajo su protección para que nos alcanzara de Dios la gracia de poderlo imitar. Como iglesia celebramos a San Francisco de Sales el 24 de enero, pero en tiempos de Don Bosco era el 29 de enero. Don Bosco murió un 31 de enero y se decía que es como si San Francisco hubiera venido a buscarlo.